sin acordanza un pueblo, no tiene futuro a la larga. Atiende Asturias, atiende. Hola, soy Gérez Belgarosa. Este programa quiero dedicarlo a todos los españoles que están fuera de España por trabajo, por el sistema, y en especial a los asturianos que estáis fuera tranquilos, porque según dijo un valenciano de un partido que está en Madrid viviendo muy bien, que no estabais en el extranjero, que estabais como si fuera en casa. Y este es político, macho. Así estamos. O sea, estáis en casa. Hombre, la verdad, esa dicha de que estáis mejor que hace 60 años. Aquella gente medio analfabeta, ahora estáis estudiados. Y sois los mejores. No os olvidéis que fuera de España sois los mejores. Preparaos, chuletas, jóvenes, a comer el mundo. Que tenéis que marchar otros y no venir. Vosotros tenéis que venir. De momento seguir ahí, si estáis ganándolo bien, hoy día por internet ya sabes que está todo. Es más, si queréis verme a mí en Facebook, veis un taxi, Henry Belgarosa y el taxi, en Facebook, que quiero llegar a tener, qué sé yo, el máximo de amistades y amigos, ¿eh? Ahora vamos a ver, y que esto, el bable, ¿para cuándo? Los autónomos siguen brigando. No los dejen ni vivir, a los autónomos no los dejen vivir. Y venga, impuestos, y venga. Y luego vamos a hablar un poco de privilegios. Si incluso esa gente que entró, que ya tenían que haber entrado antes y entrar más, no, si van a tener que hacer alguna cárcel nueva, ¿eh? Porque vamos en privilegios. Y tienenlos todos. Tú teniendo grava, ¿dónde vas? ¡Pumba! Además estás allí con televisión, comes bien, apartado de los periodistas y las cámaras. No, estás como Dios ahí metido. El peor es que está allí por haber robado una gallina y ya. Y es que, como sabéis, cada vez que vengo aquí a esta gran tele, Tele Asturias, que con poco más iba a arrasar en Asturias, porque con poco esta gente, profesionales, ya hacen mucho, con que si tuvieran, como tienen algunos, esto iba, pero bueno, poco a poco se llegará. Aquí al entrar en los estudios de Tele Asturias, hay una parada de taxis. Y vínome a la memoria, había un señor, que era un señor, que hacia las 3 de la mañana siempre pedía un taxi. Él venía siempre en alpargates, en vino y verano, y sin calcetinos. De él aprendí yo a andar sin calcetinos, al horóscopo. Y con dinero, pues con perres, pues llegaba allí, he pagado a tocayo. Allí, whisky, y rodeado de señoritas. Y siempre, nada, como a estas horas de la noche, decía, tiraba un peo, decía, pa' les putes. Y, ay, señor, no voy a decir el nombre y tal, señor, esto usted es simpatiquísimo. Se me ocurrió llegar a esto, voy a decir lo mismo, y chavalmente fue, venga, chaval, venga, sal de aquí. Por eso te digo de que les perres amansa les fieres, ¿eh? Ah, no, también me acuerdo que fui campeón de langreo da venta al mesio. Yo sí, a venta al mesio, 2,5 metros, el máximo. Esto ya para entrar un poco, porque para que sonriáis en casa, porque claro. Ay, me parece que esta semana ye el día de las yetres del bable en Vimenes. Ahí, de Vimenes, enteréme yo en Buenos Aires que el, sí, vamos a decir, el marido de mi abuela era de ahí, apellidase Montes. Algún día os traeré el nombre del fío que vive en Buenos Aires. El bable. Pero si el bable y es cosa de Asturias, y la historia está ahí, para leerla. Yo ya dudo, ya lo dije una vez, yo dudo de que aquí en la Xunta del Principado, vamos a reír un poco, sean asturianos. Hablamos en general, ¿eh? No decía aquel o aquel. Si pásenlo como, pásenlo muy bien en la Junta este día, por el segundo canal, que tiene poco uso,
de la televisión que pagamos todos los asturianos, dan un debate y también riéndose. Pues también tienen derecho a reírse, claro, tienen derecho a reírse, pero estás trabajando ahí un poco serio, estás hablando de la playa de Gijón, que si la arena, que si tal. Y ahí el PP sonriendo con la consellera, la zapata que abarca mucho y agraria, yo más lista que mi madre, ¿sí, no? Pues ya, claro, el campo abandonado de la mano de Dios, los yobos hacen falta, sí, pero primero va a ser el pastor, que come, hay que pagarlos, perdón, dentro de un año, hay que atenderlo. La siguiente tendremos que volver otra vez para la aldea, para plantar, hay que traerlo de fuera. Pero ¿cómo es esto? Dejáislos a la mano de Dios, ¿eh? No, tenemos que luchar por lo nuestro. Y caer del burro el PP de una vez. Mirar antes ya Asturias, luego el partido. Yo tengo mucha gana que llegue el día para votar otra vez. Como salga otra vez, uno, el PSOE, qué pena. Y el PP, yo ya me borro, no quiero saber nada, porque esto ya reíse. Si se están riendo de nosotros, fue muchos años. Pero aquí claro, había trabajo. Bueno, no mirabas para ningún lado. Y estamos viendo que cada día se descubre más cosas. Y más cosas, y más cosas. Y aquí no se menea nadie. Los sindicatos. Yo propongo una cosa a los sindicatos, hombre. Que yo sé que fijamente que Corriente Sindical de Izquierda, que es un sindicato que luchó por la Naval, más que ninguno. La Naval, ahí está. Se tira de historia, ahora decís meroteca. Ahí está. La Naval. La Naval. La Naval. ¿Y la minería qué? ¿Los mineros qué? Estamos quedando como una escombrera. Todo vacío. Vas para Cuenca, el Nalón, que yo veo mucho, que yo da dolor. Es que yo lloro cada vez que voy allí. Yo no digo nada, la cuenca caudal. Los mineros. Si hay algo firmado ahí. Señores, hay que respetarlo. Pero vamos. Yo voy a proponer algo, hombre. Sin ánimo de. No hace falta pegar voces ni romper nada. Todos los ciudadanos de Asturias salir a la calle. Cada uno en su calle, una hora. Todos en la calle. Hablando entre nosotros y ya está. Pero todo Asturias. Así no andamos de andar para aquí y para allá. Porque los sindicatos ya mucho, macho. Yo siento lo mucho, pero es que ellos están cobrando todos los meses. Y la gente, los jubilados. Tienes que ir a la farmacia, claro, hay mujeres o paisanos que tienen poca pensión y no pueden comprar muchos medicamentos. Ah, otra cosa, no sé qué día ayer, el día 17, allá arriba, si alguien va para allá y me puede llevar, porque tengo el coche estropeado, un coche viejo, claro, la grava, yo la grava. Coche viejo, hay que arreglarlo y hay que esperar, poco a poco, a ver si el mercado, bien. Pues también estoy arriba, está bien menos, oye. Dar una vueltina para bajar un poco la barriga, para caminar un poco, pues claro. Y ya está en el coche, ya te digo, si alguien me puede llevar, corréis la voz y yo voy hasta allá, a cantar una canción en asturiana, como esta que dice, dedicada a los asturianos que estáis fuera de aquí, que me veis por YouTube en todo el mundo, que sois unos campeones. El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, el preso en la libertad y yo morena en quererte. Nunca el plátano probé. Hoy ahora viene el verano. Están buenos hasta las casadas. Están quitando ropuca y ahora enseñen más que nunca, macho. Es que esto es increíble. Porque el hombre. Es que yo muy delicado esto. El hombre, cuanto más ve, menos se presta. Él gusta llegar al hecho, ¿eh? Y ver a una mujer. Pero vas a la playa, están medio desnudes. Y ves cada decepción. Esta es una talla. Vas a la playa, dar la voltina. Y mires, esto. La ropa, yo la ropa. Claro, y que según
ahora viene el verano. Pero claro, sí, sí, desde aquí, desde Teleasturias, y gratis. Yo defiendo mi tierra y Asturias. Y no digo lo otro, porque igual, porque ahora hay una costumbre, no sé quién. Si hablas de una cosa, xenófobo. Si hablas de no sé qué, racista. Entonces, déjeme hablar. Que yo, perdón, y que a veces, son los nervios, La mala hostia de tirarme a la cámara, porque esto en vez de ir para adelante, va para atrás. Venir a Asturias. Sí, sí, usted, venir a Asturias, que aquí cómese bien. Somos más solidarios con los de fuera que con los de casa. Soy así. Yo no triunfé nunca en mi tierra con el tase. Claro, yo soy así. Hay los que triunfen en su tierra porque son, son como si fuera la veleta. Y yo voy de frente. Y gústame a mí que vengan de frente, no por teléfono ni por internet. Va por ti. Sí, por ti. Que yo no hice mal nunca a nadie queriendo. Que te dije. Que dije una cosa, hice un comentario. Paso al teléfono, o está. Oye, ven acá que quiero hablar contigo. Estoy asina. Pero bueno, yo menos mal que no hice nada mal a nadie, queriendo. Yo sigo, sigo. Yo, como no celebro ni cumpleaños, ni santo, ni Navidad, yo, ¿sabes que me prestaba mucho? Cuando a los domingos salíamos a dar la vueltina al baile y estaba aquella ropina en el armario, chaquetina, corbata, me gustaba mucho la corbata. Siempre usé, toda la vida usé corbata negra, no sé por qué fui. Y tenía, ahora no, ahora cualquier día estrenes, falta la chicha, ¿no? Falta algo. Jugábamos al fútbol 3 horas seguidas. Y ahora quéjense, porque juego en un partido hoy. Y otro dentro de 3 días. Si aquí nosotros en 100 años jugábamos igual 3 horas a pelota, chaval. Y mal comidos. Había figuras. Claro, unos llegaron, otros nos quedamos. Uno pie por bajo. Yo era el mejor defensa derecha que había en toda la cuenca. Bueno, es una broma mía, ¿no? Pero ahí, Cabicho, Prieto, Secades. Había Mariano. Mariano, que es el mi dentista particular. Y ahora, que no, que yo soy tan moderno como tú, pero hay cosas que no me cuachen. No me cuachen. Langreo. No sé qué pasa en Langreo ahora. La Falguera siempre tuvo unas fiestas buenas, Y Santiago también. Pero este año no hubo 11 años fiestas, que yo sepa. O sea, la Laguna, siempre. Tal. Y dije, que los que estamos fuera de 11 años, no podíamos juntamos un día todos. Y ayudar a hacerles fiestas. Más la gente que estamos sin hacer nada. Vamos allí, nombramos gente para tal. Y siquiera al año empezamos con 2 días. Porque ahí sí, ahí hay una asociación de vecinos en San Antonio, pero no sé qué faen. No sé qué faen. Porque yo no creo en la asociación de vecinos. Pero donde vivo yo, nadie te viene a preguntar si quieres colaborar en algo. Joder, ahí en la calle San José, esquina. A Avenida del Llano, podéis poner esas bicicletas, pueden poner también algo para hacer pis allí, que hay que pagar, si no tienes la tarjeta ciudadana tienes que pagar también, ¿no? Y luego, enteréme, aquí en Asturias, yo digo en Asturias porque yo lo que más conozco, ¿no? Hay una costumbre de dar medallas todos los años. Hombre, si le des una medalla a alguien que hizo algo, vale. Hombre, hasta que le dieron a la música, a la agrupación musical, que evidentemente colabora poco, que lleva 100 años, y hay gente ahí que van por la cara, y ven sus instrumentos, la banda música, en Begoña, en otro lado, y no cobran nada. A ese, a un buen médico, a Magarzo, que es un buen tal, a alguien que haga algo, pero, bueno. No me voy a decir más porque voy a meterme en un charco y no quiero meterme en charcos. Yo no creo. Yo sí, algunos de ellos una de hojalata. Toma,
Ahora vete a casa. Pero si tenga que... ¿Pero usted qué hizo por Gijón? Hay un taxista que por desgracia ya no está, Luis Amor, el 54. Que se había quedado una medalla póstuma. Ayudaba a todo el mundo. Y a mí me ayudó y me dio muchos consejos. Claro, no haces caso porque somos muy listos. Cuando tienes tu edad, 22 años, 23, incluso 28, sabémoslo todo. Y mentira, chaval. Si yo sigo aprendiendo, y no soy tan tonto como tú crees, ¿eh? Puedo tener cara de tonto, pero no lo soy. A veces tienes que callar la boca, y yo callo un poco la boca, ¿eh? Así, a veces meto en un charco y luego la gente, yo me guardo de rencor. Yo conocí gentuza que te guardan en rencor. Por suerte, hay más bueno que malo. Lo que pasa es que no malo, mete mucho ruido, ¿eh? Mira, chaval. Yo estoy observando. Me gusta mucho preguntar, aquí y allí. Mi mala memoria ahora. Señor presidente de la patronal de Asturias. Señor presidente. Iba a decir otra cosa, no lo digo. ¿Cómo no lo dejen, hombre? Tantos años. ¿Creen que ya de ellos ya? El otro de la construcción, no sé qué, ahora llévense más. No sé. Váyanse, hombre, váyanse. Y no hacen nada. Y no puedo decir más porque no lo sé fijo. Supuestamente había que preguntar cosas que están en la calle. ¿Eh? Uno que de noche a la mañana, bueno, de noche a la mañana, a lo largo de los años, tiene una y dos empresas. Yo, como no me meto en esos líos, porque gusta me dormir tranquilo. Y que nadie me señale con el dedo. Te van a señalar igual, porque aquí se pasa de subirte y va gente de un plumazo, ¿eh? Pero vamos a ver. Claro, es que aquí me dan libertad para hablar. Y yo suelo ser comedido, porque sí, esta televisión tiene libertad para hablar. No para faltar a nadie, faltar nunca, se debe faltar a nadie. Pero señores, ¿cómo estamos? Porque uno yo decirlo y otro velo, ¿eh? ONGs, no sé qué, aquí todo el mundo pide. Yo conozco gente en Gijón que por no pedir pasen necesidades, ¿eh? Y claro, como yo donde más me explayo y en Facebook, ¿eh? Porque en Facebook parece que no te ve nadie y tal, pero... Y que lo de este día, de ese concierto, de esa persona... Claro, es que había 30.000 personas allí, ¿eh? Y fijamente que algún curioso tuvo lío en casa porque quería... No sé si valía 30 euros para ir al Molinón. 30.000 espectadores de todos lados de España. Y según gente que fue, mal el sonido, ¿eh? No estuvo bien, ¿eh? Y yo también a ti, Quique, porque yo respeto. Cada uno puede ir donde le da la gana, pero claro, si no tienes perres. Yo gustaba también ir en octubre o noviembre de vacaciones a Benidorm, que gustaba allí mucho porque ahí tal, pero no se puede ir. También me gustaba tener codificador en casa para ver partidos, pero no se puede. Pongo la radio. Este día, buscando por ahí, Onda Radio, Onda Gijón, la voz de la Costa Verde. Uy, esto es música. Además, puedes llamar y este día llamé, este guaje no puso de todos los jovachos y el trío Covadonga y de Pichán. Chavalín, si te llamo y que pongas, tú quieres poner mañana, pero no me quieres empatarme la de decir que tal. Así que pones piles. Y luego otra que también me gusta, que lleva Onda Peñes, debe estar en el banco. Que me recuerda hace años que te llamabas y quiero mandar esta canción para esa rapaza de Brimea o de Ciaño o tal, ¿no? Te quiero cancionines muy guapes. Y es la única radio que estás tranquilo, porque oyes una. Tienes que leer, en Asturias tienes que leer los dos periódicos para sacar una conclusión, ¿eh? Porque vamos, a nivel nacional. Ya no veo decir los canales, habléis vosotros. Yo no trago.
defendiendo. Es y pensar, es y bum, bum, y bum, bum. Oriendo del rey, bum, bum. Joder, ya, ya, ya he pensado, ya. Vayan cuando tienen que ir para la cárcel, jolín. ¿Qué? Pero vamos, siempre con lo mismo. Yo ahora, como tengo telecable, busques películas y los dejamos. Esos debates, hombre, sí. Todos los días, en Intereconomía, aunque suene mal, hay un programa por estar en Telecinco. Quiero opinar. También hay que llamar. Yo no llamo porque, ¿para qué? Me hace caro. ¿No? Y un 902, me parece. Ahí hay un debate bueno, curioso. Y larguen, ¿eh? Ahí hay gente que vale. Que yo estoy convencido que ahí hay tres o cuatro, como los que vienen aquí. Hay tres o cuatro que canela, ¿eh? Pues va, aquí hay. Aquí hay libertad en esta televisión, claro, no libertinaje, ¿eh? Aquí todo. No, para, chavales, para. Aquí hay un debate de los miércoles, presentado por un mosca, lleva tiempo ya en televisión, Víctor Castillo, no tiene Castillo, ¿sí? Y bien gente aquí, claro, yo tengo mi predicción. Yo, gústame, a mí, el que viene aquí hoy, hay que respetar a los que vienen. Gustavo, Fernando, ese chaval en botas y alguno más, pero claro, yo mi opinión, yo respetar, cuidado, porque si quieres que te respeten a ti, antes tú tienes que respetar a los demás, y es muy importante. Ahora bien, yo hago una crítica de lo que veo por internet, que me pongan mis manos en internet, un obrero que trabaja en una tienda frente a mi casa que se llama RAN. Chavales, ahí está empleado allí. Y otra historia, porque no, te acabas de contar historias. Y a veces pues yo vi esto. No, hay que decirlo así y tal. Él, y el que me corrige y tal. Y ya tenemos 300 y pico amigos y tal. Incluso tenemos también a Aprendes, el de UPyD. Ese sí que lo tiene montado siempre. Yo, para mí muy mal cuando de vez en cuando, por el segundo canal vacío de la TPA, y tengo amiguitos yo, que siguen todavía con problemas con una productora, que van a quedar en la calle, aquí nadie se menea. O sea, que van a quedar en la calle 30 por lo menos, claro, que les importa a nosotros, entonces cobran, pues, están en Madrid la central, aquí ya cebras tú, pero debe ser mentira, debe ser Cebra Madrid, claro, los de aquí qué. Y nadie se menea. Son nervios, no hay otra cosa. Que si no ven, que insisto. Cuando ellos pagáis a los mineros. Que está firmado. Los sindicatos no se mueven tampoco. ¿Para qué? Claro. También reciben subvención. Aquí está tu Dios subvencionado. Menos Teleasturias. Que tiene que ganárselo. Bien ganado. Fíjate, ya no voy a decir más que eso. Porque igual me meto en otro charco. Cuando me meto en charco, sí, en Facebook. Ahí con mis manos en internet, que es un fenómeno. ¿Eh? Ya, y luego tengo otro asesor que vive frente a mi casa, por atrás, por la terraza, que es maestro. Jugó bien al fútbol, ¿eh? Jugó bien al fútbol. Y ahora me pega ese otro año de babero ahí con Paula. ¡Paula! ¿Cómo llego? ¡Ey! Otro chaval. Que hablo mucho con él, porque ese chaval está en el mundo. Y yo joven todavía. Y así. Viste también ayer el Maracaná lleno. Y la gente que aprovecharon la oportunidad de ese torneo, trofeo que se inventa la FIFA para la grava, ¿eh? Y protestaron. Y algo que había alguna ley en Brasil. La gente tiene que lanzarse a la calle, ojo, despacín, sin faltar a nadie, ¿eh? Y protestar. Porque claro, no me canso de decirlo, chaval, hasta hace pocos años, donde trabajaba, en los dos, bueno, pim, pam, vamos a comprar un pisín, que yo voy a comprar un piso. Estando pagando tantos años, no, mi mamá, claro, si bajaron un poquitín les rentes, yo estoy también la renta, ¿eh? Es que yo tengo un piso, ¿eh? Ya tengo tantos años, puedo tenerlo, pero ¿y qué? ¿Y lo han dado qué? ¿Para quién queda? No, no.
tenemos que protestar y protestar. Porque claro, si miramos para otro lado, ellos siguen cobrando dietes, kilometraje, los demás, que se jodan. Pero si ustedes viven gracias al pueblo que pone el huevo, de fútbol, el Sporting me parece que está haciéndolo regular. Ah, no quiero marchar antes sin Begarango, en lo que dijo muchas verdades. Pero ya salió una voz intrépida, analfabeta de la vida, que Begarango sale por la puerta de atrás. Pues ahí vas a salir tú, como sigas así. Un paisano, tantos años en el Sporting, que él trabajaba, él tiene que cobrar, está trabajando. Usted póngase al presidente, el amo, sí, que hay una empresa, vais a comprar la empresa, bueno, va a cobramos 3 pesetes por la empresa. Bueno, voy a marchar porque esta gente quedará a dormir, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Yo hago el amor, tú haz lo que quieras, pero hazlo bien. ¿Cómo viene? ¡Hasta luego! Sí, yo, ya lo sé, ¿eh? En sin acordar tan pueblo, no tiene futuro a la yarda, atiende Asturias, atiende. Puta Asturias.